Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Querida familia CM, me da gusto saludarles y compartir con ustedes una pequeña y muy sencilla, pero importante reflexión acerca del valor importantísimo de la misericordia. Este valor nosotros, como hijos del Verbo encarnado, lo vivimos de la mano junto con los demás siete valores. ¿Qué podemos decir de la misericordia? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos entender? Podemos decir de una manera muy sencilla que la misericordia es el amor de Dios, que nosotros lo vivimos diariamente en cada una de nuestras acciones. Es muy importante que nosotros transmitamos ese amor de Jesús, Verbo encarnado, a cada una de las personas que nos rodean. En ese tiempo de pandemia, que estamos confinados en casa, que estamos compartiendo y conviviendo en familia, es importante que podamos vivir este valor con mamá, con papá, con los hermanos, con cada uno de los que forman ese núcleo familiar. Si recordamos en la Biblia, Dios tiene un momento de intervención de su amor de misericordia en muchas partes de la vida, con Abraham, con Noé, con los profetas, pero de una manera más palpable lo encontramos con Jesucristo en los evangelios. Cómo recibe al leproso, cómo atiende a la viuda, al ciego, al paralítico. De esta manera Jesús va mostrando ese gran amor misericordioso. Y Él también nos invita a que nosotros lo vivamos y también lo transmitamos con los demás. No tenemos que hacer grandes cosas ni algo muy complicado. Simplemente viviéndolo en el día a día, en la familia, en el hogar, en la escuela, con nuestros deberes, en el trabajo, los profesores y padres de familia, directivos, hermanas, cada uno de nosotros podemos vivir la misericordia en nuestro corazón. Y si pudiéramos definir, como dijimos en un principio, ese amor de Dios en nosotros, eso es la misericordia. Que seamos misericordiosos como lo es Dios, que tengamos ese amor para desbordar, un amor lleno del mismo amor de Jesucristo, Verbo encarnado. Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén.